Parece que nos metimos dentro de la pantalla de esa película de ciencia ficción que nos tenía subyugados. Y de pronto nos encontramos formando parte del elenco amenazado y en lucha por sobrevivir. Viendo la película cómodamente sentados en la butaca del cine o en el living de nuestra casa, digamos que nos comprometemos empáticamente, pero no sufrimos consecuencias más importantes que las manchas de un café que se volcó en el sofá luego de un movimiento brusco. Pero hoy la realidad nos golpea cinematográficamente y pasamos a ser protagonistas, y sin guión, de una película con un final incierto y angustiante por la incertidumbre que plantea. Todo esto sin contar que nos metieron en la trama en vivo y en directo y sin previo aviso. Dos hilos dramáticos tiene esta realización mundial: salvar nuestras vidas de un enemigo invisible y letal, tan pequeño como peligroso, y caer en el caos económico financiero más colosal que estos últimos decenios hayan evidenciado. Bueno, usted me dirá, esto pasó hace meses atrás, un año atrás, ya es como se superó. Aparentemente no. Aparentemente no está superado del todo y se prevé un reinicio, una vuelta a tal importante y dramática situación. Pero bien, problemas planteados, vamos a la resolución de este argumento cinematográfico cargado de dudas y miedos. Veamos, el primer hilo ya está encaminado. Convivimos en la soledad de una cuarentena que, como bien define la palabra, no iba a durar menos de 40 días, hipotéticamente. Los resultados de tal aislamiento muestran evidencias de que los gobiernos han tomado decisiones a tiempo. Así que en este primer hilo argumental encontramos resoluciones viables y satisfactorias. Para algunos sí, para otros no. En fin, solamente una colectiva e individual paciencia y una total obediencia a las medidas tomadas por los estados nos indica que podríamos vencer el microscópico enemigo en esta desigual batalla. El segundo hilo dramático es el que provoca tal vez más tensión. No deja de ser un verdadero drama observar el futuro cercano, condicionado por las consecuencias imprevisibles de un presente poco halagüeño. No se puede trabajar en estas condiciones, salvo quienes lo hacen desde su casa. El resto vio y ve cómo se desmorona su mundo. La idea es buscar una solución rápida y sencilla, claro. Realmente es una situación utópica, pero no por ello imposible de cumplir. Les cuento que vengo escribiendo desde hace mucho sobre las monedas complementarias. Y las reacciones de mis eventuales lectores y lectoras no se manifiestan. Es más, creo que más de uno o una pensará que estoy delirando. Bueno, salvo quienes conocen mi trayectoria en la Red Global de Trueque, el resto participa pasivamente. Siempre hay excepciones, pero en general la mayoría, insisto, participa pasivamente. Pero lo bueno es que genera dudas, y estas dudas deben ser resueltas. Tal vez así logremos avanzar, ¿no les parece? Este sistema de monedas complementarias funciona dentro de un mecanismo de red. Hoy Internet nos permite formar grupos y crear páginas que faciliten la difusión y registro de actividades compartidas. La palabra monedas, confieso, me molesta mucho. Por eso utilizo
en general la palabra facilitadores. Los facilitadores deberán ser herramientas, y esta palabra también ejemplifica el uso de instrumentos destinados a un fin específico, herramientas, las que nos permitan operaciones fluidas de intercambio. Palabra que representa el recíproco cambio de una cosa entre dos o más personas. Creo que monedas, como término genérico, impulsa a creer que se puede comparar el intercambio compensado con el simple comercio con dinero como intermediario, al que la vida diaria nos tiene acostumbrados. Bueno, nada más alejado de la realidad. Y hablamos de la renta básica, y son dos términos que vienen siendo repetidos suficientemente como para prestarles atención. ¿Y en qué consiste esto de la renta básica? La renta básica universal, RBU, también llamada renta básica incondicional, RBI, ingreso básico universal o ingreso ciudadano, es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, ya sea desde un gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares. La recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no puede o quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, e independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién viva. Por supuesto, existen debates acalorados entre quienes están de un lado o de otro de esta opción igualitaria, la renta básica o salario universal, pero chocan indefectiblemente en un punto: la financiación. Un punto en común entre ambos es que dicha renta o salario se paga con dinero bancario. ¿Qué sucedería si la renta básica se pusiera en marcha con monedas complementarias fiscalizadas por el Estado? Incluso facilitadores creados por quienes estén en condiciones de hacerlo y comprometerse a tal cosa. ¿Qué pasaría si la renta básica fuera en moneda complementaria oxidable, por ejemplo? El compromiso público asumido por cada beneficiario sería la base para la participación, y el volumen de dicha renta sería equivalente al compromiso individual que cada miembro asuma. Quien no tenga proyectos planeados, bueno, comenzará con paliar la situación de su núcleo familiar, dando satisfacción a sus necesidades básicas, lo que no es poco. Es bien sabido que con un estómago lleno es más sencillo y seguro aprender. Luego vendrán los proyectos. Pero quien viene luchando hace años en contra de la marea negacionista bancaria, ese sí podrá aprovechar un basamento monetario mensual que asegure sus primeros pasos, los que luego se prolongarán en el tiempo y el espacio, con la concreción y puesta en marcha de su proyecto soñado. Nosotros proponemos llevar adelante este proyecto de renta básica universal utilizando, como dije hace unos instantes, facilitadores o moneda complementaria, si quieren, para comprenderlo un poco mejor. Facilitadores emitidos por los mismos usuarios mediante declaración pública en la red de intercambio compensado que se crearía a tal respecto. Esto bien se podría organizar por ciudad o municipio, dado que la idea es fomentar la autosuficiencia en cuanto a producción y consumo. El mensaje enviado por el Papa Francisco a los hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares reafirma absolutamente lo que estamos proponiendo. Y no es una cuestión de religión, no. Más bien,
es una verdadera opción de afecto entre seres humanos. Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos, sean estado-céntrico, sean mercado-céntrico, no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento, y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan, capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos. Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los pueblos en toda su diversidad y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo. Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro.